Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Estamos de regreso en el Hoy por Ti, 10 de la mañana en puntito. Qué rico comenzar así esta mañana, ¿cierto? Poniendo temas sobre la mesa, temas importantes, pero también, Caro, recordando momentos que nos hicieron reír y que nos dieron tanta felicidad en algún momento. Es que es importante reírse en la vida, bueno, es importante supuesto. Que los momentos de humor y ver todo con más alegría. Sí, pues. Sí. Por eso el día de hoy, usted lo adelantó antes de irnos a la pausa, dijo: Happening con Jai, se las dejo. Bueno. El día de pero hoy. Escucha. Mira qué buena música. Esto me trae mezcla recuerdos. ¿Sí? Sí, porque era los días domingo en la tarde, pues, se me va a caer el carnet, me voy a confesar. Y yo empezaba a llorar a esa hora cuando tenía porque tenía que ir al colegio al día siguiente. Ajá, ahí era como el aviso. Claro, de que tenía que era ir al aviso, era el aviso que había que planchar el uniforme. Pero se iba contenta de haber visto un gran programa. Pues. Cada domingo nos acompañó por más de 26 años. El Happening con Jai. Hoy día tenemos a un tremendo invitado que lo queremos mucho. Sin duda alguna. Actor, comediante, periodista, productor de televisión, sin más renombre, sin más parafernalia, vamos a presentar y recibir Fernando Alarcón. Bienvenido a Hoy por Ti. Tremendo. Bienvenido, aplauso. Fernando. Hola Matías, hola Carola, un gusto estar con ustedes y de llegar a gran parte del país con este gran programa. Gracias a usted, Fernando, por hacerse parte de su tiempo y estar con nosotros. Vamos a recordar, vamos a reír, ¿cierto? Vamos a pasarlo bien con Fernando en un ratito el día de hoy, Car. Sí, un ratito subir el ánimo. Estuvimos con un tema recién que yo sé que también ha estado muy activo, que es el tema de las contribuciones para el adulto mayor. Claro. Un tema difícil. Que a todos. Mira, lo que pasa es que es, el sueño de la casa propia en el fondo es una gran mentira. Porque tú, en la medida que avanzas en la edad, ganas menos dinero y tienes menos posibilidades de pagar contribuciones. Y viene el Estado, te la quita la casa y la saca al remate. ¿Y quién la remata? El que tiene plata. Mira, yo conozco un caso bien específico de un lugar cerca de Santiago, donde 12 empleados particulares hicieron un pequeño condominio, 12, y en un momento determinado llegaron a una edad avanzada, no pudieron seguir pagando y salió a remate. Y la remató una sola persona, las 12 casas. Mira qué extraño. Eso te demuestra a ti que una de las grandes mentiras es el sueño de la casa propia, y la otra es cuando a ti te dicen la ley, una vez publicada, se da por sabida, claro. Y respetada. Yo hago una encuesta en la calle y nadie conoce la serie de mentiras. Pero ¿a quién sí conoce? La mentira número 3 es que nadie está por sobre la ley. Hay gente que está por sobre la ley. Sin duda. Lamentablemente. Sin duda. Lamentablemente. Pero ¿sabes qué? Si hay alguien que nosotros recordamos es a ti, con todos los personajes que encarnaste por tanto tiempo y que yo creo que... ¿Cuál ha sido el personaje más querido? Mira, yo creo que Canitrot es uno de los personajes más queridos, reconocible en distintos lugares de ámbitos profesionales. Por ejemplo, yo voy al banco y siempre nos falta el que me dice, mira, el que está allá es Canitrot, y el que está allá es Pina. Entonces muestran que toda la gama de personajes de la oficina eran muy reconocibles dentro del ambiente, claro, está exacerbado, por supuesto, pero de la vida común, del trabajador chileno, del empleado chileno. Que yo todavía entonces, me acuerdo de las mentiras ahí inventadas, que uno las trataba de sacar, así de decir, ¿qué hijo va a ver? ¿Qué puedo decir? Y el otro personaje es Pepito TV, porque era un animador temático, que fue un compendio de todas las características de los animadores de la época. Por ejemplo, lo de Don Francisco, la sonrisa eterna de Juan La Rivera, la ropa que traía de Puerto Rico Enrique Maluenda, ¿no? Que es una ropa que le rompía los esquemas, era como sí. La tarjeta.
de televisión para ver los colores, qué sé yo. Pero en fin, esos dos personajes son fundamentales. Alaraco también, nosotros, el Guaripola, Segismundo Vega, ahí está el Guaripola. Estamos viendo al Guaripola. Tremendo. Oiga, Fernando, y me imagino que estos personajes los acompañan hasta el día de hoy. Usted nos está contando que, que en la calle todavía lo reconocen por los personajes, ¿cierto? Muchas veces. Sí. Lo que pasa. Mira, lo escucho. A pesar de los años, la gente reconoce. Sí. Bueno, este Guaripola nace de una idea que yo tuve, porque yo vivía en Ejército con Blanco en Calada, acá en Santiago. ¿Ya? Estoy a media cuadra del Parque O'Higgins, antiguamente Cursillo. Entonces, cuando era chico, yo tenía, previo a la parada militar, un constante desfile de regimientos que iban al parque a prepararse para la preparatoria y luego para la parada militar. Por lo tanto, los veía pasar todo el tiempo. Incluso la escuela naval llegaba el mismo día 19 a la estación Mapocho. Bajaban desfilando hasta la escuela militar, que quedaba a 2 cuadras de mi casa, Blanco en Calada. Almorzaban ahí y salían a desfilar. O sea, imagínate, tenía toda la parada militar en la calle ahí. Entonces se me ocurrió, porque el tambor mayor de la escuela militar, cuyo nombre era Eduardo Pantoja, yo lo recuerdo perfectamente, lo averigüé, se alejaba de la banda, de las cajas, de los tambores, y unos 50, 60 metros, y de repente yo dije, ¿qué pasaría si un día el Guaripola se mete por un lugar y la banda no lo ve y sigue por otro? Bueno, y ahí surgió la idea de hacer Oye, en una época bien difícil también. Claro, pues. Sí, en una época bien complicada. Claro, y lo más divertido es que una vez que yo fui a Punta Arenas a animar un evento en una discoteca, se me acercó un oficial de la Fuerza Aérea y me dice, ¿usted sabe que aquí nos pasó lo de la Guaripola? ¿Ah? Bueno, había una neblina espantosa y no, se nos perdió el tambor mayor. Entonces, tenía algo de realidad también eso. No era para nada alejado de la realidad como ninguno de los personajes. ¿Es verdad, Fernando, que Ricardo Canitro era un funcionario TVN? Ah, ¿sí? Sí, Mario Canitro, y debo rendirle un homenaje. Oye, con nombre, el nombre también lo dimos al tiro, nombre y apellido completo. Claro, falleció hace aproximadamente 2 o 3 meses. Oh. Entonces yo hablé con la familia porque él tuvo mucho sentido de humor, porque esto fue una casualidad. Resulta que cuando estábamos elaborando el personaje de la oficina, los personajes de la oficina, no teníamos nombre para los personajes. Entonces, de repente, con Jorge Pedrero dijimos, mira, los primeros que entren al estudio, vamos a usar los apellidos de él. Y justo entró Mario Canitro, que era jefe de escenografía, conversando con Guillermo Espina, que era escenógrafo. Y ahí quedamos los nombres. Sonaron. La diferencia era que Canitro y muy pocos apellidos, no hay ninguno más que ese. Y Espina y varios. Entonces yo tuve que pedirle, explicarle a la esposa de Canitro, que él no era como yo lo pintaba, así que era una broma, porque él la llevó para que dijera que yo no era así como lo hacía, es decir, como Canitro no era como el personaje. Así que de ahí surgió los nombres de Canitro y Espina para la oficina. Perfecto. Bueno, Fernando, el humor lo ha acompañado toda su vida, ¿cierto? Desde que comenzó. Sí, por supuesto. Toda la vida. Y quiero preguntarte, Fernando, si el humor es fundamental para envejecer feliz. ¿Cierto? El humor tiene que ser parte de nuestra vida. Por supuesto. Por supuesto. Fíjate que con Eduardo Robani nosotros hacemos charlas motivacionales como Canitro y Sañartu, y que tiene como objetivo enterarnos primero de los problemas que tiene la empresa y asimilarlos como personaje en una oficina. Ah, ya. Entonces Eduardo entra como, lo presentan como el nuevo gerente de la oficina. Qué bueno. Ah, sale él, habla con todos los planes nuevos que tiene, la gente ya se ríe, pero, y después dice, falta alguien, y llega Canitro tarde, como siempre. Ahora, todo lo que hacemos nosotros está relacionado con lo que nos explicaron los gerentes, que querían que diéramos a saber en la oficina, a la empresa, digamos, a la cual estamos sirviendo. Entonces la gente se iba riendo, pero con los mensajes muy claros de lo que querían la empresa. Así que está totalmente vigente. Ahora, obviamente la oficina como la nosotros la planteamos,
ya no podría ser en tiempos modernos como ahora, porque ahora hay cubículos, hay personal, el personal a veces ni siquiera se conoce, ¿ah? Hay elementos tecnológicos que han cambiado la máquina de escribir, en fin, habría que ser una oficina al estilo moderno, diría, hermano. ¿Cómo ves el humor hoy? Fernando, ¿cómo ves el humor hoy? Los stand-up comedy, o la realidad también que se han enfrentado todos los artistas en este minuto de vía virtual, claro, que es mucho más complejo. Además, el público ha cambiado. Mira, hay dos cosas que son fundamentales en los cambios que ha habido. Primero, nosotros en la época que surgimos como Happening, como había los Sábados Gigantes, como el Festival de la Una, como los Venegas, todos estos programas cómicos que habían antes, estaban muy particularizados con respecto a los medios por los cuales se emitían. Imagínate que la televisión chilena parte con la Universidad Católica como parte ejecutiva. Sí. El Canal 9, hoy día 11, Universidad de Chile. Y Televisión Nacional como Ministerio de Educación. Por lo tanto, el humor y las expresiones que se tenían que emitir tenían que ser acorde al castellano, a un mensaje, a un lenguaje ponderado y que lo respetara para toda la familia que estaba viendo esto, porque lo veía desde el abuelo hasta el nieto, pasando por los hijos, ¿cierto? Y los tíos, en fin. Y hoy día la televisión ya pertenece a empresas particulares. Exacto. Que permiten, y que la sociedad misma permite, tener un lenguaje más procas, que era impensado en la época que nosotros estábamos. Era impensado, porque el que decía una promolaria, como decía a Yolanda Montesino, era, no solamente era castigado el que la emitía, sino que el que permitía que se emitiera. Claro. Hoy día hay un chip libre, incluso en Viña del Mar yo no me imaginé nunca. A nosotros nos pedían en esa época que se limitara el lenguaje, estábamos llegando a mucho público, incluso público extranjero, que tenía que entendernos lo que hablábamos en Chile. Y hoy día eso, hay un chip libre que conmigo no concuerda, pero que está permitido, y si está permitido por la gente, es válido. Ahora, el otro problema está en que la gente que hace stand-up está convencida de que es lo más moderno que hay. Y es al revés, es lo más antiguo que hay. Porque el stand-up parte de la época de los trovadores en España, cuando en carromatos los arlequines viajaban de un pueblo a otro, transformaban el carromato en escenario y contaban las peripecias que les había pasado en el pueblo de donde venían, que generalmente eran enemigos del pueblo que llegaban. Claro. Entonces se mataban de la risa con las cosas, el pelambre que hacían del pueblo que venía anterior. O sea, el estándar es muy antiguo. Y si tú ves la película El Show Debe Seguir, la vida del coreógrafo Bob Ford, te das cuenta que es un estándar atravesado por escenas de la vida de Bob Ford, que es de este coreógrafo norteamericano, y que es un estándar y tiene 60 años esa película. Claro, y después tenemos historia. Y la precursora de ese estilo fue en Chile Anita González, la de Sideria. Sí, era una asesora del hogar, de un hogar muy pirulo de la época colonial de Santiago, prácticamente, y que se vestía con trajes que le había regalado a su patrona y hablaba como a la patrona y pelaba lo que pasaba en la casa. Y simultáneamente en Argentina, Nini Marchal, Catita, era una actriz que hacía un personaje también de asesora del hogar de un colegio, de un hogar ítalo-argentino, pirulo también, practicaba. Entonces la gente se mataba de la risa por lo que contaba y lo que le había pasado. O sea que el stand-up no es lo más moderno que hay en el mundo. Claro. Fernando, ¿podemos escuchar alguna anécdota, cierto, que quizás nunca antes haya contado en televisión? Y de Happening con Hal, ¿algún momento que tenga muy presente en la historia del Happening o la historia de los eventos? Bueno, con Happening recorrieron en todo Chile en algún momento. Festival de Viña. Bueno, mira, una de las anécdotas más especiales, que el año 81, que está considerado como el mejor festival de la canción de Viña del Mar, ahí estuvo la polémica del Puma Rodríguez con Julio Iglesias, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y vino Ray Conniff,
vino Leonardo Fabio, estaba en el jurado, estaba la Bonnie McGover en el jurado. Bonnie McGover es la cantante que cantaba las películas Infierno en la Torre, todas estas películas de tragedia inmensa. El fondo musical era cantado por esta actriz que estaba ahí en el público como jurado. Bueno, hicimos el coro de el manso coro que se llamaba, imitando yo a Ray Conniff. Yeah. Y estaba Ray Conniff como presidente del jurado. Y Ray Conniff vio esto, terminó dirigiendo él el coro conmigo, y después nos pidió que en la segunda noche no lo hiciéramos porque el coro de él era más chico que el nuestro. Entonces iba a hacer un menoscabo para su show. Claro. Entonces ya en la segunda noche yo no me disfracé de Ray Conniff, sino lo hice como un personaje personal. Pero lo volvimos a hacer igual. Eso fue una anécdota porque Jorge Pedro se molestó y Eduardo Ramay también. Y dijeron, si no nos dejan hacer nuestra rutina, mejor nos vamos a la segunda noche. Y ahí se más o menos entrevero. Es una anécdota que no se sabe mucho, pero es buena. Pues, gracias, Fernando, por contarnos, por atreverte, ¿cierto? Por confiar en el Hoy por Ti y conversar con nosotros, Caro, el día de hoy. Sí, muchas gracias por compartir tus anécdotas, tu tiempo y todo lo que están haciendo también, porque sí que me imagino que ahora que se están abriendo un poquito las fases, van a poder seguir haciendo las charlas motivacionales, seguir dando espectáculos en vivo, porque por Zoom conversábamos que los aplausos son grabados, pero no tienen idea qué pasa al otro lado de la pantalla, qué difícil. Lo que pasa es que se comenzó a hacer este sistema que es novedoso y que para mí la televisión va para allá, para esto, porque se ahorra muchas cosas. Claro. Para el humorista es muy específicamente necesario escuchar las consecuencias de lo que está diciendo. Y por este sistema tú no sabes, cuentas un chiste y no sabes qué pasa en los soldados. Por eso le contaba a Carola yo que Álvaro Salas hizo una presentación para la Municipalidad de Las Condes y tuvieron que ponerle risas grabadas. Sí, para incentivarle el ritmo de su rutina. Uh-huh. O sea, es complicado. Pero fíjate, también le comunicaba de que fue para mí muy curioso que la Teletón, la última Teletón, se hizo sobre la base de este sistema. Uh-huh. Y se reunió más dinero que en las otras. Sí. ¿Por qué digo yo? Porque la Teletón como producción tiene que gastar en el arriendo del Estadio Nacional, en el pagar la luz, contratar a los artistas, darle los pasajes en avión para que vengan a presentarse en vivo y en directo. Sí, y todo esto se hizo a través de este sistema. No hubo necesidad de... Y el artista extranjero actuó en su casa para el público chileno. Y las orquestas también se ahorraron. Entonces fue un sistema que lo presencial se echa de menos. Sí, por supuesto. Fue el abrazo, el aplauso, el ver la cara, la gente, la energía, un escenario. Sí. Exactamente. Yo lo seguía por el público, el humorista especialmente seguía por la reacción del público. Uno dice para dónde va. Y además mide la. A nosotros nos pasa lo siguiente. Cuando a uno lo contratan, tiene que especificar qué público es. Yo no puedo hacer una rutina con un lenguaje muy sofisticado. En un lugar donde no es adecuado y me van a considerar sutil. Por el contrario, en un lugar elegante no puedo salir hablando. O sea, hay que adecuarse a los distintos públicos que uno tiene que llegar. Y eso es muy importante. Y yo creo que el aplauso es el la. Y eso es vivo y directo. Sí. Claro. Lo da la magia de los actores. De los actores y de todos quienes están arreglando el escenario. Es esa magia, esa energía que se genera. Claro, el público, el que está viendo y el... Fernando y Caro me están diciendo que hay imágenes de el coro, director. Ahí está, mire. El manso coro. En manso. Vivo aquí en tu conexión matinal para que lo recordemos. Ahí está, mire. Qué recuerdo, ¿cierto? Qué lindo. Qué buenos momentos. ¿Tiene audio este señor director? A ver, escuchémoslo un poquito. Qué
buenos recuerdos. Fernando, y desde el colegio, ¿pensó que iba a estar arriba de los escenarios, produciendo, dirigiendo toda la vida? Sí, mira. Con las payasadas ahí con Rodani. En el Manso Coro, si ustedes se fijan, están los Pujillay, están los Muleros, tremendo, están los Peldaños. Está todo un equipo de ahí está Álvaro Sala, mira, te estaba viendo Álvaro Sala. Y respecto a tu pregunta, Carola, claro, mi papá era utilero de las compañías de teatro, cuando el teatro acá en Santiago, en la calle Huérfano, era como Broadway. Había más de 18 teatros con espectáculos. Imagínate que estaba el Teatro Rex, donde vino Mauricio Valier a hacer su show. Estaba el cine Victoria, donde vino el Folies Bergère de Francia. Estaba el Bim Bam Boom, el Teatro Central, el Teatro Lux, el Teatro Imperio, donde estaba Lucho Córdoba. En el Lux estaba Alejandro Flores con su compañía de teatro. Entonces había todo un mundo de espectáculos muy grande. Entonces mi papá trabajaba en eso. Incluso en el Teatro Municipal, fue utilero también ahí. Y en el Cariola, el Teatro Cariola, que al principio se llamó SACH, Sociedad de Autores Teatrales de Chile. Y Carlos Cariola era un autor de obras chilenas y fue el forjador de ese teatro. Entonces yo desde niño, muy chico, me iba a meter al teatro a ver espectáculos. Y entre bambalinas me aprendía las obras de teatro en 3 días. Porque tanto ahí y la memoria de un niño es impagable. Así que en ese momento yo sabía que algo tenía que ver con el teatro. Claro. Fernando, qué felices de que hayas estado con nosotros. Queremos dejarte invitado desde ya para otro capítulo y seguir recordando momentos, anécdotas. ¿Te parece, Caro, también? Sí, por supuesto. Yo estoy atenta esperando a ver qué nos dice Fernando, si quiere acompañarnos nuevamente. Encantado de poder estar con ustedes, Carlos y Matías. Muchas gracias, Fernando. Te mandamos un gran abrazo y mucho éxito en todo lo que venga para ti también de aquí en adelante, Fernando. Un abrazo inmenso. Gracias, tremendo. 10:22, carito. Grandes personajes entrevistamos acá en el Porti. Sí, por qué lindo. Ahí recordar momentos, pucha, que están en la memoria de todos. Sin duda, en la memoria y en el corazón. La memoria y el corazón, sí. Bien lo dijiste. Sí, porque momentos difíciles de la historia que Fernando y toda su compañía, sus compañeros de trabajo, tuvieron que sacar una sonrisa en medio de un caos que estaba viendo el país también. Es cosa recordar la canción. Sí, pues. Lo más importante en la vida es reír. Sonreírle al mundo. No, yo no me sé mucho la canción. La letra de la canción del Happening con Ja tiene su historia. Sí, pues. Y tiene una historia bien vanguardista, que era la forma de protesta también. Por supuesto. De manera de resaltar y decir que había que mantener la alegría, y ellos la cumplían en ese momento. Dejamos comprometido a Fernando. Tenemos harto tema para hablar todavía del Happening con Ja y de tantas historias. Carito, agradecerte también por estar con nosotros. Abrazo, besos a todos. Nos vemos. Muchas gracias. En el próximo capítulo de Hoy por Ti. Nosotros nos separamos una pausa y ya regresamos con más de Tu Conexión Matinal. No se cambie.